hay que decirlo claro de una vez. Estamos orgullosas de ocupar. ¿Por qué no hay que temer a la ocupación? En los últimos años se ha convertido en una auténtica caza de brujas el tema de la ocupación. Desde la derecha y sus medios afines tratan este tema como si fuera la amenaza más importante de nuestro tiempo. En la Edad Media, las cacerías de supuestas brujas se popularizaron alentadas por la Iglesia y la Inquisición, persiguiendo muchas veces a mujeres demasiado libres e independientes para su época. De esta forma, desviaban la atención de otros temas como la violencia de la Iglesia, el hambre o las terribles desigualdades. Hoy en día pasa lo mismo. Desde los poderes económicos y sus socios, continuamente crean relatos para desviar la atención de ciertos problemas. Es mejor hablar de los ocupas que te van a entrar a casa mientras bajas a comprar el pan, que de la burbuja en el precio de los alquileres. Pero la realidad muestra otra cara. En el Estado español, tan solo el 0,34% del total de las viviendas están ocupadas, según un estudio financiado por Banco Sabadell. Y en 2019, tan solo 8.500 viviendas ocupadas eran conflictivas. Una cifra ridícula en comparación, por ejemplo, con las 700.000 familias desahuciadas en el Estado español. Según un estudio de Obra Social Barcelona, en la ciudad condal el 82% de las viviendas ocupadas pertenecen a un gran tenedor, es decir, bancos, especuladores o fondos buitre. Estos estudios concluyen que no es habitual la ocupación de viviendas de pequeños propietarios. Y con esto no negamos que existan casos aislados en que se haya ocupado una vivienda habitual de un ciudadano cualquiera. Aunque si se trata de una primera vivienda, se llama allanamiento de morada, no ocupación. Pero es algo totalmente residual en las estadísticas. Y por eso estos anuncios de Securitas Direct resultan tan innecesariamente alarmistas. Entonces, ¿por qué si la ocupación no es un gran problema a nivel estadístico le dan tanta importancia? ¿Por qué a ti, María Pilar, que te has comprado un apartamento en la playa con los ahorros de toda una vida, te meten miedo con la ocupación? Los poderes económicos y sus medios de comunicación tratan de que la pelea sea entre el penúltimo y el último, para que ellos puedan seguir engordando sus cuentas bancarias tranquilamente. Pero recordemos, las brujas no existen, y la propaganda del miedo por la ocupación es solo una cortina de humo que trata de ocultar la cruda realidad de la vivienda, como que en España haya 700.000 familias desahuciadas, o que la burbuja de los precios del alquiler no para de inflarse y los jóvenes deberían destinar el 94% de su sueldo si quisieran alquilar solos. Y todo este miedo hace, por ejemplo, que cada vez se acepte con más naturalidad grupos como Desokupa, una empresa con vínculos neonazis que se dedica a expulsar a ocupas mediante coacción y por la fuerza. Pero a veces olvidamos una cosa tan sencilla como lo que dice la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por eso muchos colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, defienden que la vivienda sea equiparada a la sanidad o la educación, y que no sea un frío negocio en el que si no tienes nada te quedes en la calle. Y por eso estamos orgullosas de ocupar y de volver la vivienda a lo común, lejos de las garras de fondos buitre, de los especuladores y de los bancos. Porque el barrio no se vende, el barrio se defiende.